México, Notimex. Guión Marcelo Torres Cofiño, presidente del Partido Acción Nacional, PAN, afirmó que al concluir el recuento total de votos en Puebla ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se confirmó el triunfo de Marta Erika Alonso. Almohadilla en momento arroba Acción y Nacional confirma el triunfo de Marta Erika Alonso como gobernadora de Almohadilla Puebla tras recuento de votos https://t.co/7z6089 hoy pic.twitter.com/unic0 El Heraldo de México, arroba El Heraldo guión bajo MX, 29 de septiembre de 2018. Los resultados obtenidos por el tribunal coinciden con los del programa de resultados preliminares y el conteo rápido que se realizó el día de la elección el 1 de julio pasado, según precisó. Al finalizar el recuento de votos de los 26 distritos de la elección para gobernador en Puebla, se pone en manifiesto que se impuso la voluntad de todos los poblanos que apoyaron con su voto a Marta Erika Alonso. Torres destacó que este resultado detiene contentos a los integrantes de la coalición por Puebla al frente, la cual alcanzó la mayoría de votos el 1 de julio pasado a favor de su candidata. El vocero del equipo de transición de la gobernadora electa, Max Cortázar, señaló que el recuento de votos genera confianza a la elección y que sus contrincantes solo buscan pretextos para no aceptar los resultados. Cortázar aseveró que al concluir el recuento de sufragios, Marta Erika Alonso conservó la tendencia ganadora, lo cual, dijo, no tiene ninguna duda. También comentó que todo está listo para que el 14 de diciembre próximo, Marta Erika Alonso tome posesión como primera gobernadora, quien, aseguró, trabajará por todos. Concluyó asegurando que se encuentra confiado de que no va a proceder la impugnación de Morena para anular la elección, ya que los resultados son claros, y la ventaja de la candidata de la coalición por Puebla al frente, del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano y dos partidos locales, son de casi 110 mil votos.